Claudia Almendares. A esta hora estamos desde la Dirección Policial de Investigación con el subcomisario Juan Savillón, quien hay importantes capturas. Iniciamos con la del departamento de Olancho, un ingeniero forestal que ha sido capturado. ¿Por qué? Buen día. Muy buenos días, teleauditorio de hoy mismo. Efectivamente, como Dirección Policial de Investigaciones, se le ha dado detención a una persona de profesión ingeniero, quien fungía como director del Instituto de Conservación Forestal en el municipio de La Unión, departamento de Olancho. A este se le presume responsable del delito de asesinato en perjuicio de otro compañero de trabajo. La investigación nos estaría indicando que el hoy detenido tenía una enemistad personal originada por problemas laborales en contra de lo que es el que perdió la vida. Sin embargo, la oportuna denuncia nos permitió actuar de manera inmediata, darle detención al presunto responsable y recolectar y decomisar toda la evidencia para probar de manera técnica y científica que este sería el responsable de haberle quitado la vida a su compañero de trabajo. También hay, ¿sí? Este hecho se dio, cabe mencionar, al interior de las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal en el municipio de La Unión, Olancho. También hay una captura de impacto de un extraditable, subcomisario. Así es, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones en coordinación con Interpol Honduras han logrado localizar y darle detención a un hondureño que es solicitado por El Salvador por presumir lo responsable del delito de tráfico ilegal de personas. Es importante mencionar que en este caso en específico, pues gracias a ese trabajo en coordinación que mantenemos con la Policía Nacional de El Salvador, nos permitió localizar a esta persona en una de las aldeas de El Progreso. Ya ha sido capturado y puesto a la orden de los juzgados competentes para que un juez conociera de la causa. Este ya ha sido puesto a disposición de un centro penitenciario del país mientras se celebra la audiencia final, la que determinará si efectivamente se extradita hasta El Salvador para que pueda pagar por el delito que se le señala en aquel país. Perfecto, muy amable. Al subcomisario Juan Savillón, quien es el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones. Claudia, con ustedes, estudios principales. Adalid, ¿cuál es la hipótesis que maneja la DPI por la muerte del ingeniero forestal? Ok, subcomisario, la pregunta de estudio es, ¿cuál es la primera hipótesis? ¿Por qué se dio este asesinato? Bien, en el caso del asesinato ocurrido el día de ayer en La Unión, Olancho, todo nos indica que es una enemistad personal que mantenía el agresor con la víctima, y esa enemistad personal se originó por diferencias que ellos tenían en el aspecto laboral. Lamentablemente, el hoy hechor toma esa mala decisión de resolver el conflicto mediante la violencia y no mediante el diálogo. Todo indicaría que fue por problemas laborales que se genera esa enemistad personal, al grado que lo llevó el día de ayer a quitarle la vida utilizando un arma blanca. Perfecto. Claudia. Bien, Jackie, le saluda a Dalit. Qué lamentable realmente, en el momento que tal vez perdemos el estribo, perdemos la noción de que estamos ahí, y la primera hipótesis de la Dirección Policial de Investigaciones es la que habla. Muchas gracias a Dalit. Vamos a darle seguimiento a este caso que nos ha llamado muchísimo la atención y le hemos estado dando seguimiento desde ayer. Gracias a Dalit Hernández. Vamos de inmediato a una pausa. Ya regresamos con más de noticias.